Revive toda la información de nuestros informativos diarios en www.canal11aysen.cl, donde se encuentra y cuando quiera la noticia en imagen desde Aysén al mundo. www.canal11aysen.cl. Con el auspicio de Aguas Patagonia, confianza en lo nuestro. Presentamos en Canal 11 Televisión Aysén, Hora 22, la noticia en imagen. ¿Cómo le va? Bienvenido a nuestro informativo, ya 29 de junio de este año 2022. Bueno, comenzamos con una información deportiva que tiene que ver con una actividad que se realizó durante el fin de semana, un campeonato de rugby entre niños de Aysén y Puerto Chacabuco. Bueno, el desarrollo del campeonato se hizo con 4 equipos comunales, eso es lo más bonito de todo, que fueron 4 equipos que son de aquí de la comuna, uno de Puerto Chacabuco, uno de la que se dirige a través de la Escuela Rivera Sur, y otro a través del equipo de nosotros, que es la Unión Aysenina. Chacabuco tiene una división doble, por eso fue un cuadrangular. Ahora, ¿cómo estuvo el desarrollo del campeonato? ¿Cómo estuvo también la técnica de los niños? Han aprendido bastante bien, ¿no? Sí, ya lleva a los niños alrededor de un mes y medio todos entrenando. Ya se ve el nivel que están empezando a adquirir. Se nota la diferencia entre las edades, pero de a poco van cada uno sumando y esto les sirve como experiencia. El juego le da la experiencia para poder seguir practicando el deporte. Y lo mejor de todo es que le gusta a todos. Eso es lo mejor. Harta convocatoria tuvimos. Ahora, esto demuestra también que se ha ido diversificando un poco el tema del deporte, porque antes era fútbol, y hoy en día vemos que los niños se entusiasman también por el... Claro, se entusiasman deportes distintos. Ya, aparte que el rugby es un deporte súper inclusivo, así que puede tener jugando niñas entre medio con los niños según las edades, categorías que tienen. Así que es para toda la edad y para todo tipo de niños que quiera participar. Con decir que tenemos hasta un niño de la Ribera Sur que sufre de autismo, que igual juega para el club. Hasta ahora los resultados han sido positivos con los niños, han podido conocer bien el deporte. Sí, ha sido súper positivo tanto por los niños como los apoderados, que se nos han ido apoyando cada día. Es impresionante el apoyo que hemos tenido de ellos y es bueno, y eso motiva también a los niños a seguir practicando. Tenemos muchos encuentros más previstos durante el año, queremos hacer un campeonato regional y invitando a un equipo de Coyhaique para que los niños también vayan adquiriendo y conociendo otros rivales, no siempre los mismos. Ahora, ¿cómo está el apoyo de los papás también para que los niños participen de esta actividad? De los apoderados, nada que decir, excelente. Todos los apoderados apoyando al 100% a los niños, le han mandado a hacer poleras, le han mandado, están ahí. Si necesitamos hacerle un tercer tiempo para que compartan los niños entre ellos, lo hacen. Así que súper bueno en ese sentido, súper bueno los apoderados con nosotros, han tenido muy buena llegada. Los niños que quieran sumarse, quieran ser parte de estas clases, de esta actividad, ¿dónde pueden acercarse? ¿Qué días? Pues los niños se pueden acercar los días sábados a las 11 de la mañana en la canchita que nosotros tenemos en Rivera Sur. Ahí por lo general son los entrenamientos del equipo Comunión. Los de la en Chacabuco, si no me equivoco, se juntan a las 4 y media de los días viernes. Y Rivera Sur también entrena a la misma hora en el mismo lugar de la Unión Aysenina. Ahora, imagino que ustedes también, para poder seguir practicando el deporte, necesitan ir respaldando, apoyo quizás a auspiciadores, alguien que los pueda apoyar, ¿no? Sí, no sería una buena instancia. Bueno, aprovechando este medio, hacer un llamado a las empresas locales que se quieran sumar y quieran estar en esto. Totalmente nos pueden contactar por entre medio de nuestras redes sociales. Y nosotros feliz con recibirnos, tenemos hartas cosas aún encima. En julio, el 30 de julio, tenemos un campeonato, el campeonato de la nieve, que los niños van a viajar. Queremos viajar con los tres niños, con los tres equipos de niños a Portezuelo a jugar en la nieve. Aparte,
Se viene el campeonato del Seven del Viento en Punta Arenas, que igual queremos llevar a los niños para allá. Tenemos muchas actividades, más que nada para los niños, más que los adultos. Ya los adultos ya los hemos dejado un poquito de lado. Estamos ahora enfocándonos 100% en los niños para que ellos sean los futuros jugadores de los equipos y se puedan mantener durante el tiempo. Una persona falleció producto de un incendio en la ciudad de Coyhaique. Mayores detalles a continuación. Sí, las causas del incendio están siendo investigadas en este momento. Para mañana en la mañana vamos a tener la causa basal. Y producto de este incendio hubo dos personas con quemaduras, las cuales fueron trasladadas por personal del SAMU al hospital regional para determinar el carácter de las lesiones. Eran dos personas de sexo masculino, eran dos personas adultas, lo único que el segundo nivel está quemado prácticamente completo y el primer nivel tuvo daños producto del agua. Sí, efectivamente, este fue un hecho lamentable que ocurrió aproximadamente a la medianoche, un par de minutos pasado, en calle Simón Bolívar, en donde, por circunstancias que se investigan, comenzó un siniestro, un incendio en el segundo piso de esta casa habitación, en donde se encontraban dos personas compartiendo en el lugar. Concurrió personal de bomberos, pudo, en este caso, prestar los primeros auxilios, evacuar a estas dos personas que se encontraban en un estado bastante grave en esos instantes. Fueron trasladados por parte de SAMU de forma inmediata a la asistencia pública. Aproximadamente a las 3 y media de la mañana, lamentablemente, uno de ellos falleció producto de las heridas de este siniestro. Al momento no se mantiene la identidad de esta persona, personal del Labocar está trabajando en esa situación. Y la segunda persona que se encontraba en este incendio se encuentra en estos momentos en la UCI con una gravedad más o menos importante, con quemaduras en su cuerpo, tanto en la piel como en las vías aéreas, y obviamente hay que esperar la evolución de esta situación. Personal del Labocar se constituyó por instrucción del fiscal de turno para hacer los peritajes del sitio del suceso. La primera hipótesis señala que se habría inflamado, en este caso, una estufa, pero esa situación se tiene que finalmente corroborar con los peritajes. Conversamos con el director del Departamento de Educación Municipal, quien se refiere a la suspensión de clases por parte de la Escuela Aysén en el día de hoy. Además, también da cuenta acerca del calendario para las vacaciones de invierno. Efectivamente, el día de ayer en la tarde se contactó con nosotros el director de la Escuela Aysén, don Luis Seguiel. Él señaló que una rotura de califón en la cocina que implica tener que reparar cortando el agua. Queda el establecimiento sin este vital elemento. Afecta también el proceso de calefacción, por lo tanto se tomó la decisión de suspender estas clases que son con recuperación. Eso es importante que la comunidad de la Escuela Aysén lo sepa. Entiendo que ya se hizo el documento y se pidió para el 15 de diciembre, en el segundo semestre, va a ser la recuperación de este día. Ahora en la tarde el director va a comunicar a los padres apoderados a través de las redes sociales y los medios que correspondan, que ya las clases se retoman normalmente el día de mañana, porque este proceso de reparación nos tomó este día y nos obligó hoy miércoles a suspender las clases en ese recinto educacional. Ahora, ¿han existido otros motivos, don Patricio, que hayan derivado la suspensión de clases en los colegios? Bueno, recordemos que en algún momento pudo haber sido la luz. No sé si hay otra afectación. Fue básicamente el tema de la luz en el caso de la escuela y el jardín de Puerto Chacabuco la semana pasada, donde tuvimos esa situación. Y después la anomalía generada en la caldera de la Escuela Litoral Austral, que nos obligó una tarde a suspender. Después hemos tenido problemas de baja presión de agua o de ausencia de agua por un par de minutos, no alcanzamos a la hora, lo que nos obligó a estar alerta, pero finalmente no hubo necesidad de suspender las clases. Ha sido un escenario bastante complejo, hay que sumarle a esto las licencias médicas del personal, también licencias y ausencias de alumnos, producto de resfríos y enfermedades propias, respiratorias propias de esta época.
amén del frío que hemos tenido la última semana, con temperaturas de 6 o 7 grados bajo cero, que generó también un escenario muy complejo. Afortunadamente, salvo lo que ocurrió ayer con la escuela Aysén, que está hoy día sin clase, el resto de los recintos educacionales funcionando sin ningún problema. Estas clases que se suspendieron en su momento también van a ser, por mi caso, por ejemplo, la escuela Litoral Austral, ¿van a ser recuperadas también? De acuerdo a la normativa del Ministerio, cada suspensión implica que el director respectivo oficia a través de nosotros a la Seremi comunicando las razones, y tiene que señalar el día, la fecha en la que se va a hacer la recuperación respectiva. Todas estas suspensiones, es importante que la comunidad lo tenga claro, todas estas suspensiones tienen que ver con, o sea, estamos obligados por normativa a la recuperación. Un detalle que me faltaba a propósito de situaciones complejas, lo que se vivió en la mañana también, tuvimos los reclamos de algunos apoderados, a propósito de el agua que había que quedó escurriendo en el colegio Litoral Austral y que generó cierto nivel de anegamiento en algunas plantas del edificio, una situación que se subsanó en el transcurso de la mañana, que generó algunas molestias y que ya está absolutamente subsanada. Fue el otro elemento hoy día, junto con lo de la escuela Aysén, que resalta dentro de las situaciones complejas que hemos estado viviendo. Don Patricio, consultarle ahora respecto a, estamos próximos a finalizar el primer semestre, ¿se tiene confirmada ya la fecha en la cual los estudiantes salen de vacaciones de invierno y obviamente el retorno? Efectivamente, el 7, 8 de julio están las clases y tenemos para la Patagonia Austral, la región de Aysén en realidad y la región de Magallanes, 3 semanas de vacaciones como ha sido la normalidad, y se vuelve a clase el 1 de agosto. Recordar que el Ministerio para las regiones, para el resto de las regiones, dictaminó a propósito de las situaciones de enfermedades ligadas con el COVID y otras ligadas con las vías respiratorias, determinó para el resto de las regiones empezar antes su proceso de vacaciones. Para nosotros es un proceso como en todos los años anteriores, que se extiende por estas 3 semanas de julio, retomando el 1 de agosto las clases normales correspondientes al segundo semestre de 2022. Revisamos a continuación información en el plano municipal. Estar acá hoy día después de un año que parece que fue ayer, que estuve jurando aquí en este mismo lugar. Pasa el tiempo, uno no se da ni cuenta. Pero la sorpresa que tenían los muchachos de comunicación, del video que presentaron de este año de trabajo, digo que sorpresa porque en realidad no lo había visto, tampoco había visto la presentación de nadie, pero tengo una conformidad muy grande en el sentido de que cada funcionario hace su trabajo. Darle un saludo cariñoso a don Hernán Borges, que está acá, está su señora Miriam y su hija Rocío ahí, que es nuestra jefa de SECPLAN. Don Hernán, por acá están sus fans, las raíces de Mañigual, y que el otro día cuando estuvimos por allá se acordaban de todo el trabajo que ha hecho don Hernán Borque en la agricultura de Aysén. Así que darle ese saludo a nuestra gente aysenina que ha entregado todo para avanzar. Y eso es lo que uno busca, el que podamos avanzar. Recuerdo cuando asumí como alcalde, a la semana hice un recorrido por todas las oficinas del municipio y llego a la oficina de Prodesal y estaba Nadia. Y le pregunto de qué, pasaba por cada oficina y le preguntaba qué hacían. Y Nadia dijo, estoy en un programa de Prodesal. Bueno, después
Le pedí que me fuera a hacer una presentación del trabajo que realizaba, pero al final nunca me presentó la presentación porque nos fuimos directamente a conversar sobre el Calafate. Y después en estos recorridos que hice, me encontré con la señora Jessy Rebolledo y me dice, no pierda la Nadia, la necesitamos. Y ella estaba en un reemplazo. Estaba en un reemplazo de la profesional de Provesal que estaba embarazada, tuvo el bebé, el postnatal, después hubo una extensión y ahí terminaba su contrato de Nadia. Y tuvimos la suerte de poder contratarla para que siga trabajando con nosotros en el programa del Calafate. Pero se ingresó el programa del Calafate y ahora ¿qué hacemos? Y los campesinos necesitan asesoría. Pero no solamente los que trabajan en INDAP, sino que todos. Porque los de INDAP son un grupo muy reducido. Así que pudimos apoyar con otra agrónoma, con Danae, y hoy día ya estamos dándole el puntapié inicial a nuestra oficina del campesino, que como decía Nadia, no solamente va a ser para el campesino, sino que va a ser para la gente que quiera tener un invernadero en su casa, para los huertos urbanos, para cualquier persona que quiera sembrar en un macetero, van a poder ir a buscar asesoría y le van a enseñar, sobre todo en el tema de enfermedades de los huertos, que eso es lo que más se necesita apoyo, para que sepan afrontar las dificultades que tiene el poder tener un cultivo. Pero esto va más allá de eso. Nosotros en algún momento dijimos ya cuál va a ser nuestro eje central de trabajo como municipio. Y lo proyectamos. Nuestro eje central, la columna vertebral de nuestro municipio, es la salud de nuestros vecinos. Y al saber de que cuando uno produce su propio alimento va a ser una persona más sana, dijimos, esta es la de nosotros. Nosotros tenemos que potenciar a que nuestros vecinos produzcan su propio alimento. Pero cuando vienen del hospital y me dicen, centro de rehabilitación está quedando pequeño y tenemos una gran lista de espera para rehabilitar a las personas en la parte kinesiológica, abrimos las puertas de nuestro polideportivo y hoy día se están haciendo las rehabilitaciones y bajando esa lista de espera del hospital y se están haciendo acá en el polideportivo. Pero luego cuando le presentamos que queremos hacer más rehabilitación y queremos curar enfermedades dentro del polideportivo, la gobernadora junto a su administrador regional nos dijo que sí, que estaban dispuestos a apoyarnos para poder adquirir equipamiento como los test de cardio que son necesarios para poder seguir avanzando en la salud de nuestros vecinos. Pero cuando con Rocío se proyectaron los proyectos FRIL, que eran proyectos que son de infraestructura, nos dimos cuenta que nuestras veredas en la comuna no permitían el transitar una silla de rueda o una persona con burrito por movilidad. Lo que hicimos fue que vamos a mejorar todas las veredas de nuestra comuna, incluido Mañiguales, Chacabuco y Las Huichas, para que las personas con movilidad reducida puedan transitar sin problema. Ese es el trabajo que estamos realizando en nuestro municipio. Cuando dijimos que nos vamos a preocupar de la cultura y del deporte, hemos arreglado, por ejemplo, aunque no lo crean, un estadio en Mañiguales que hacía durante 15 años que no tenía baño, ni agua, ni luz, ni camarines, donde van a practicar deporte incluso mujeres que se tenían que cambiar en los autos. Hoy día tienen camarines, baño, iluminación de lujo. Y eso hecho con nuestros propios funcionarios municipales, que yo creo que es lo más... El mayor realce, porque cuando uno postula un proyecto y el proyecto queda bonito y los fondos son del gobierno regional, bien, pero eso se demora y nosotros necesitamos soluciones urgentes,
Por lo tanto, lo hicimos con recursos municipales, con acuerdo del Consejo y también con funcionarios municipales. Eso tiene mucho valor porque a los funcionarios se les hincha el pecho cuando podemos lograr esas hazañas, como le digo. Así que felicitar ahí, debe estar Jorge Hurtado, que es el director de Daoma. Felicitarlo por el gran trabajo que realiza día a día. Ya está. Así que eso es lo que hemos venido haciendo, pero no solamente nos hemos preocupado en los proyectos pequeños de ayudar a nuestros vecinos, al deporte, a la cultura, como decía Camilo al empezar. Nosotros en 11 meses hemos lanzado 6 libros en nuestra biblioteca municipal. Se han lanzado más libros en estos 11 meses, más que nunca en muchos años. Y eso también es algo que a nosotros nos llena de orgullo, porque eso también es salud. Es una salud mental, el folclore, lo que hoy día vinieron a hacer nuestros niños del Nalcayec, eso es salud. Eso es poder liberar la mente, vibrar con otras cosas. Cuando apoyamos la cultura, el deporte, eso es salud. Cuando nos preocupamos de las familias, eso también es salud. Por eso la columna vertebral de nuestro mandato municipal está enfocada en eso, en mejorar la vida de nuestros habitantes. Y creo que este programa demuestra todo lo que hemos hecho en este año. Esperamos tener muchos más programas como este que vayan en ayuda directa a nuestros vecinos. Sobre todo a nuestros vecinos que más lo necesitan. Sentimos que hoy día en el campo las personas están envejeciendo, no hay un renuevo, tienen poco apoyo y eso queremos cambiarlo. Y esta es una señal de eso. Cuando la energía que tiene Nadia para abordar este tema del campesino, el cariño que le tiene a la gente, entiendo ahí a la señora Jessy Rebolledo que estaba por ahí igual, lo que ella quería, que no se fuera nadie. Y lo logramos. Está acá y va a seguir trabajando con nosotros seguramente. Así que igual un saludo y un aplauso para ella. Ese es el cariño que uno siente con sus funcionarios. Todos los funcionarios que están allá sirviéndoles cafecito, preocupados del menor detalle, después se quedan retirando las sillas, preparando para otro evento, desarmando el escenario. Esos son nuestros funcionarios municipales, a quienes yo les debo todo. Me hacen la pega fácil, como digo yo. Me hacen, los consejeros regionales se ríen a veces cuando llego ya de nuevo en el core, pero no soy yo, él. La gente que trabaja conmigo, que hacen su pega de corazón y le ponen todo el empeño. Estoy feliz, yo busqué ser alcalde, me la jugué con todo. Y hoy día estoy acá y estoy feliz de lo que hemos logrado en este año y de lo mucho más que vamos a lograr adelante. Muchas gracias. Pausa y regresamos con más informaciones en Hora 22. La industria nos permite tener una gran diversidad de personas, de servicios, de gente, tanto empresas grandes como empresarios pequeños y diversidad de gente, gente de diferentes etnias, gente de diferentes orígenes. Lo que hoy día es Puerto Montt, lo que hoy día es Chiloé, lo que hoy día es La Undécima, lo que recordaremos tiempos aquellos, 30 años atrás, es totalmente distinto de lo que es hoy día. Gente con más posibilidades, gente con más esperanza, con más seguridad. Muchas de nosotras pudimos salir de las casas y empezar a trabajar, poder educar a nuestros hijos, mantener el hogar, que antes era mucho más difícil y más precario.
Lo tengo por experiencia porque me separé justo en ese tiempo, no conocía ni siquiera los salmones y logré superarme y salir adelante y sacar mi familia adelante. En esta empresa hay muchas ladies que trabajan como yo para sacar sus hijos adelante y su familia. Que el rubro salmonero se fuera de acá, de Chile, de la zona, sería muy catastrófico. Seríamos alrededor de 3.000 conductores afectados. Y eso tenemos que considerar a nuestras familias, porque nosotros no somos solos. Nosotros tenemos un hijo, alguien, no sé, pues vive con su mamá, su papá. Toda esa gente va sumando. Son personas que viven en el sector y que tienen un emprendimiento, que tienen una embarcación, que tienen un servicio. Hay gente que da alojamiento, gente que nos presta transporte, son toda gente local. Hay mucho emprendimiento local que se ve favorecido con el hecho de que nosotros estemos trabajando en esto. Detrás de esta caja de salmones hay esfuerzo, hay familias. Yo creo que esto es lo nuestro y esperemos que puedan seguir más años, muchos más años. Automotriz Aysén Motors. Venta de vehículos zona franca traídos desde Iquique, stock propio, en diferentes modelos, marcas y valores, créditos en algunos modelos, hasta 36 meses. Todos los vehículos son revisados en una pre-entrega a los clientes. Además contamos con un moderno taller para mantención, cambio de aceite, reparación de tren delantero, gran stock en neumáticos, baterías, filtros y aceites. Automotriz Aysén Motors, 14 años en Puerto Aysén. Eleuterio Ramírez 590, frente a la Fiscalía, teléfono 672-33-3609 y celular 99991-8167. Email ventasaysenmotors@gmail.com. Horario de atención, lunes a viernes de 9 a 13 y de 15 a 19 horas. Café Cerro Marchant, en Sargento Aldea 1496, local 1, Puerto Aysén. Aquí encontrarás gran stock de productos cafeteros como café en grano y molido en diferentes marcas. También gran variedad en té. Además encontrarás en nuestro local teteras con infusor para el té, termos sensorial, pocillos para dejar el té, infusores de diferentes tipos, cafeteras francesa, italianas y molinillo para uso personal. En té destacamos blanco, verde, negro y rojo. Té sensorial traído desde Valdivia, ideal para los días de frío y lluvia. En café destacamos la marca Señor K, con bolsas y etiquetas biodegradables, café colombiano molido y descafeinado, café en cápsulas, café orgánico peruano y también de origen regional de la marca Coyhaique. Además, nuestro servicio de café al paso en máquina con café de grano colombiano. Dese un gusto con el mejor café o té, en aroma y sabor. Y visítanos en Sargento Aldea 1496, local 1, sector semáforos, Café Cerro Marchant. El agua es la herencia más importante de la Patagonia. Cuidarla requiere de dedicación y compromiso. Un largo camino, un delicado ciclo del agua desde la captación hasta nuestra planta para hacerla potable, para luego ser distribuida de manera eficiente por kilómetros de tuberías y redes subterráneas de nuestra extensa región hasta el arranque de cada domicilio. Luego, estas aguas residuales llegan a la planta de tratamiento de aguas servidas, donde bajo estrictos protocolos sanitarios se la va dejando limpia y descontaminada para retornarla a los ríos, lagos y mares. Los recorridos son largos, las distancias extensas. Sin embargo, es un privilegio y orgullo vivir aquí, y es un deber cuidar nuestro entorno, porque para Aguas Patagonia, la calidad es primordial. Siempre pioneros en la región de Aysén. Aguas Patagonia, confianza en lo nuestro.
Empresas Cortés, construyendo la Patagonia, siempre. Continuación, el recorrido del camión recolector de recibos domiciliarios, un servicio de Empresas Bahamonde. Pedimos gracias por la sintonía, que esté muy bien. Nos encontramos mañana con más informaciones a través de Canal 11 TV Aysén. Con el auspicio de Aguas Patagonia, confianza en lo nuestro. Hemos presentado Hora 22, informativo que puede revivir a partir de este instante en www.canal11aysen.cl.